Hola gente, ¿todo bien con ustedes? Soy Fifi de Fifi Artes y bienvenido de nuevo a mi canal, tu canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita, así YouTube te notifica siempre que yo suba un nuevo video. Y si ya estás suscrito al canal, pues bienvenido a este nuevo video. Y en el día de hoy les traigo este portaplato o individual tan bonito como ya lo vieron en la intro y el porta servilleta. Para ello voy a estar utilizando una tela. Yo elegí tela roja, como estamos, es de la temática de San Valentín. Y también voy a estar utilizando un aro. Si no tiene un aro de servilleta, pues puede cortar un pedacito de cartón de eso de papel toalla, papel de cocina, y simplemente también lo puedes forrar. Yo tengo este y voy a estar utilizando este. También voy a usar hilo de lana y un pedacito de cartón con la forma de un corazón. Entonces vamos a empezar con nuestro individual y lo primero que voy a hacer es acortar la forma de corazón en la tela, que ya la tengo previamente marcada. Por aquí, como esta tela tiende a deshilachar, lo que hice fue que en esa marca que se ve, esa sombra que se ve, simplemente puse pegamento para que cuando yo corte la tela no se deshilache. Y voy a cortar mi individual así, como ya lo tengo marcado, es muy fácil. Y ya tengo por aquí la forma de un corazón. Ahora lo que voy a hacer, que voy a pegar, tengo por aquí esta aplicación, es así en tela, y se la voy a poner toda la orilla y lo voy a estar haciendo con silicón caliente. Y voy a voltear mi tela del lado que lo voy a usar. Y voy a poner por aquí poquito silicón y voy a ir pegando mi aplique. Voy a poner así. Y así voy a ir toda la orillita del individual. Así. Y ya he colocado así, como pueden ver, toda esa orilla. Ya que llego aquí a esta esquinita, si lo pongo así se va a ver mal. Entonces lo que voy a hacer es hacer como un dobladito aquí. Así le voy a hacer al aplique o a la cinta, lo que usted esté utilizando. Y lo voy a poner así. Y así me va a dar la forma más puntiaguda aquí en el final del corazón. Y simplemente sigo poniendo mi silicón caliente y sigo pegando mi sustache o mi cinta así. Y aquí finalizando, voy a poner así silicón en toda esta parte aquí. Y voy a montar una cinta una encima de la otra para seguir aquí. Y ya aquí voy a poner silicón para terminar. Voy a poner un poquito aquí arriba para cuando yo corte no se deshilache. Y aquí simplemente voy a cortar. Y listo. Y así de bonito se mira nuestro individual. A mí me encantó. Y vamos a pasar a hacer nuestro porta servilleta. Y para hacer nuestro porta servilleta, aquí tengo este aro
Él está ya así forradito, no lo voy a forrar, lo voy a usar así mismo. Y voy a estar utilizando también hilo. Y como le mostré, tengo por aquí un corazón que lo corté en un cartón, simplemente. También tengo aquí, ese es un palito de brocheta, un palito de pincho y así. Eso voy a estar utilizando. Y lo primero que voy a hacer es que el corazón ya aquí le marqué y ya le corté con un cúter la parte del centro y me va a quedar así. Luego que lo tengo así, lo que voy a hacer es que lo voy a forrar con el hilo de lana. Voy a poner una gotita de silicón caliente por aquí y voy a ir enrollándolo así. Voy a ir enrollándolo así, voy a ir pasando el hilo y así lo voy a ir forrando todo. No lo voy a apretar mucho para que el cartón no se desforme y mantenga siempre esa formita así bonita de corazón. Y así voy a ir todo alrededor del corazoncito de cartón. Y ya que termino de forrar el corazón, miren qué bonito queda. Ya aquí le doy un puntito de silicón para que quede fijo y no se despegue y no se vaya a desbaratar el trabajo. Aquí corto, aquí y listo. Ya que tengo así el corazón, ahora vamos a decorar nuestro palito de brocheta. Por aquí tengo un pedacito así de fieltro o tela, la que usted tenga, y simplemente lo que voy a hacer es como la puntita de una flecha, voy a cortar aquí y voy a hacer así, voy a cortar estas dos laterales aquí haciendo como una puntita y ese lo voy a dejar así y el otro voy a hacerle lo mismo, voy a cortar aquí y aquí y voy a hacer esa formita así igual y aquí voy a hacer el mismo corte pero hacia adentro, ven, así y listo, y me van a quedar esas dos piezas así. Y lo que voy a hacer con las piececitas es que se la voy a pegar a el palito con la misma pistolita de silicón. Voy a poner aquí un poquito de silicón, voy a poner esta pieza aquí así y esta otra pieza la voy a poner así. Voy a poner otro poquito de silicón por aquí y listo. Ya esta pieza la voy a poner así por acá. Y aquí ya tenemos una flecha. ¿Qué voy a hacer? Que voy a pasar por aquí y voy a pegar así. ¿Vieron? Voy a entrar. La flecha la voy a entrar aquí en el corazón, así, por aquí, y lo voy a dejar así. Voy a poner un puntito de silicón aquí, para que la flecha se quede fija ahí y no se mueva, y otro puntito de silicón del otro lado. Ahí. Voy a detener un poquito para que seque, se enfríe. Y así se va a ver. Qué bonito se ve ese trabajo. Y simplemente voy a pegar aquí.
No quise pintar este ni lo quise forrar porque como el palito ya viene de ese así como ese color, ese tono natural, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a poner por aquí así, voy a pegar el corazón. Voy a poner un poquito de silicón. Ahí. Poquito aquí que se agarre muy bien y por acá así y listo. Miren qué precioso se ve ese porta servilleta. Tenemos nuestras dos manualidades del día de hoy, preciosa. Este individual lo podemos lavar, no pasa nada con el silicón, se lava bien, normal. Y como es tela, todo es tela, pues no hay ningún problema. Y así se ven nuestras manualidades del día de hoy. Así se mira nuestro trabajo, nuestro porta plato y nuestro porta servilleta. Y espero que le haya gustado. Que me sigan en mis redes sociales, fifi.arte en Instagram y fifiartes en Facebook. Y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas, me regales un like y compartas el video. Y hasta un próximo video. Bye.